Bueno, pues nosotros estamos abriendo otra transmisión, la gente, la paisanada, abigotándonos unas papitas, hay que mitigar el hambre, lo que sea. A ver, díganme, ¿cómo andan? Muchas gracias. Bien, disfrutando aquí del desfile, ya bien bonito que está el desfile, y el día se presta para estar aquí en el desfile, estamos bien a gusto, y en la tarde las bandas, a bailar con las bandas. ¡Eso! Y luego le queda viendo. Pues sí, ¿verdad? Esto se pone bien bonito. Ya en la noche se va a poner bien padre las bandas. ¿Cómo está? Bien. Aquí mandando saluditos. Un saludito para mi hija Marifer Tamayo, que se encuentra ahorita en Fort Worth, Texas. A todas mis hermanas, y que aquí la estamos pasando bien. Ok, vamos a dejar un poquito para acá. Un saludito para todos mis hermanos que están fuera de aquí. Mi hermano Enrique Hinojosa, Tereso Hinojosa, Pascual Hinojosa, Felipe Hinojosa, toda mi familia. Eso me da para arriba. ¿Y usted? Hermanos y hermanas. No, pues igual a mis hermanos, a Enrique Hinojosa, Felipe Hinojosa, Pascual Hinojosa. Ay, de gatos, estos son muchos. Que no voy a tener toda la mañana. No, usted no se preocupe. Y a mis hijos que se encuentran en Arlington, en Dallas. Para toda la familia. Maristelita, Reina, Rafa, todos mis hijos. ¿Qué se han abigotado aparte de las papitas? Mire, almorzamos en la casa y ahorita con las papitas. ¿Qué se abigotaron en la casa temprano? Almorzamos queso, frijoles y huevito. ¡Ande! Ese es un manjar. Queso ranchero. ¡Ay, Padre Santo! Unas quesas. ¡Ay, chiquito! ¡Ay! ¡Ay, ándeles! ¡Diviértanse! ¡Hasta luego! A que así sea. Bueno, pues ya miren, la policía vial ya se va a encargar de poner las divisiones. Esto es peatonal, aguas con los... ¿Mandé? Ya van a barricar el área. La gente, véngase, mi Peter. ¿Vamos para acá abajo o qué? Ale C. Ramírez dice, a la feria de Sombre George, aquí andamos, compartan nuestras transmisiones. Está soplando el viento, y está soplando helado, y está soplando fuerte. Buenos días, o tardes, ya no sé ni qué onda. No, ya son tardes, ya va a ser la una. Ale C. Ramírez, a la feria, pues. ¿Vamos a la banda allá abajo o qué? Véngase, mi Peter. Ya está la banda, ya empezó la banda. Está haciendo brío, hay que tapar al bebé bien. ¿Cómo andan los hombres? ¿A gusto? ¿De dónde? ¿De dónde? De aquí mismo. ¿De qué barrio? Colonia Hidalgo. Colonia Hidalgo. ¿Para qué me mientes, oye? Dígale, ay, si ya lo conocí. Ay. Lupe Reza, saludos a Endenberg. Oiga, está fuerte el aire. ¿Sí lo dejó prender el cigarrito el aire? Sí, cómo no. Eso. ¿De dónde? Pues de allá de donde vives, aquí no. ¿De Morelos? Sí. ¿O de Bonfil? De Morelos. Saludos a la gente de Morelos. No me ande comparando con él. ¡Ay! De Bonfil, ¿verdad? Le dio coraje, guachis. Ándele, pues, don Miguel. Ándele. Saludotes. Seguro, échenle ganas. ¡Ah, su madre! Me llevo frío, oiga. Ya llevo frío. También ella lleva frío. Va colorada. Pues empieza el movimiento, empieza el vaivén de la gente, empieza el baile, el guateque. Saludos desde Chicago, arriba mi Vicente Guerrero, bonitos recuerdos de la feria de Sombrerete. Ya te vi, ¿cómo andan? Ah, empieza ahorita el cotorreo. Hay que darle, hay que disfrutar. Quieren botarnos una chamarrita y a darle. Hijo de su madre, está haciendo brío. La fresquecito. Ay, yo que me vine bien pintoresco. Ay, la chamarra. Yo lo siento por los que vienen de rancho, que se vinieron bien plus. Pero les voy bien a las tiendas, tienen que comprar chamarra. Sí, o un gabán ahorita. Que fluya la marmaja. Otra más. Mira el cabeza de coquena. Ah, lo tengo. Ahí está el cabeza de coquena. Ay, María Purísima, qué violencia. Compartan. ¿Cómo andan? Ahí andamos. Van muy serios. Ya desvelados, sí.
Toda la noche dándole. Ya se termina, ya el domingo. Ya. Y el domingo. Vámonos, ¿qué? ¿A dónde nos vamos a ir el domingo, viejones? A ver, díganme. Vamos a ir al baile. A los alameños. A los alameños, al baile. Eso. Pero ahorita hay que prepararnos porque hay a la corrida de toros. Así es. Ándale, pues, viejones. Ándale, échale ganas. Vámonos a la corrida de toros. Mire, mucha gente la estoy viendo que ya trae una almohadilla y es que, pues, es para la corrida de toros, ¿eh? Para sentarse allá en el graderío. Ahí van las danzantas que llevan. Adiós, adiós. ¿Cómo están, amigo? Las danzantas que danzan la danza. De plumaje y de linaje delgado. Pilar López, que siga la pachanga. Sí, que siga la pachanga. ¿Cómo andan? ¿Cómo se la andan pasando? La señora va entumida, pero que se pone la chamarra, Dios mío. Mire, lleva frío, va cruzada de brazos. Está haciendo frío, oiga, heladito y heladito, está soplando. ¿Cómo andan? Eso me da para arriba, hace falta un tequila. Un tequila para que se me quite este calor. Digo, calor frío. Ya está la banda, ya las señoras vinieron por sus niños. Desfile terminado, se empiezan a colocar ya en las vendimias para los taquitos, pues todo. Los de los dineros con pistola en mano. Así está comenzando la feria, ¿eh? No digo la guasanga. Y de aquí hasta las 3 de la mañana, que dan chance. Ahorita usted está viendo poca gente. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda la venta? ¿Eh? ¿Qué? ¿Te lo agarro? Sale. Gracias. Hey. ¡Hola, muñeca! ¡Salúdame! ¡Híjole! No quiso, no. ¡Cuándo! ¿Qué hago? ¿Cómo anda el hombre? Ahí andamos, Siri. Eso me da para arriba. Nancy Romero, saludos allá en Zapopan. Saludos. ¿Vas perdido? No. Ah. Que la gente no. ¿Cómo anda, compa? Eso me da para arriba, chile. ¿Cómo anda, mi rey? ¿No vas a agarrar? ¿Qué vas a agarrar? Ya estás, Yurina Lara, saludotes, buenas tardes. Venga, si acá están empezando las bandas, ya están. Adiós, adiós, ¿cómo andan de frío? Ándenles. Este caballo traía diarrea. Sí. Esto ya es peatonal, ¿eh? Ya se hizo esto peatonal. Cero vehículos. Adiós, adiós. ¿Cómo andan? ¿Qué tal de frío? Ay, está leve. Leve. Va. Ojalá hice con bonga. Sí, sí. Si no, el rato. Está tequilero el día. Chana Valtierra, saludotes. Ahí van ya con su sombrerito, así para la plaza de toros, ¿eh? Vámonos a los toros, adiós, adiós. Adiós. Ya empieza el patequel. Lucía Castillo, hola, hola. ¿Cómo andas? ¿Qué tal de frío? Bastante, mira, mucho aire. ¿Ya te despeinó? Ya me despeinó. Toda la mañana tardaste en peinarte, mi Rosa. Aquí me vine a despeinar. Mira. Gobiérnate. Ya me dejaste ahí, mire. Chana Valtierra, saludos. Domingo Ayana, saludos a mi tía Rosa. Ay, mi Domínguez. Pues ya pasó, ya. No le soplen. Ay, amiga, no tienes frío. Sí.
Pues vaya que está haciendo saludos. Le tenías que sacar voto, mija. Ay, gobiérnate. Oye, ya te vi. Ya te vi. Ya, ya saliste, ya te mira. Oiga, eso, los que andan sin permiso, aguas porque esta cámara agarra. Oiga, muchos, ¿cómo andamos? ¿Bien, bien? Eso. ¿Sabe por qué muchos le tienen miedo a esta cámara? Por la dimensión, la ¿cómo anda? Oiga, se vino el frío. Vino de Durango. ¿De Durango? ¿De mero Durango? Durango, Durango. ¿Viene cada año? Cada año venimos. ¿Qué tal ahora? ¿Qué? Bien. ¿A gusto? ¿No? A gusto. Se vino frío. Y se vino muy bueno. Mucho gusto salvarlo. Igualmente. Arriba Zacatecas. Arriba Zacatecas, sí señor. Peter, ¿qué veníamos platicando, Peter? Soltó el aire, pero... Soltó el aire, Gustavo Reyes. Vamos, Peter, vamos, ahí va a estar esta Nancy, véngase. Peter, hay que buscarte un tamborazo, bueno. Deja. Aguas, mija. Aguas, mija. Huele, pero sabroso. Sabroso. Quiero dormir, me la vuelvo a ir. Cielo estrella, a la luna quiero subir, voy desvelado. Buenos días, tarde. Aguas. Dale, decía, oiga. Y eso, y esto es verdad, ¿eh? Hola, buen día. La cámara capta, agarra a muchos, a muchas también, pues piropeando, no piropeando. Sin, ¿cómo anda el viejón? Por eso muchos le huyen, ¿eh? En serio. Chago, ¿cómo anda? ¿Qué tal de frío? Ay, creo que aquí está haciendo solecito. Allá estaba el refri. Ay, andaba en el refri yo. Aquí salió el sol. Aguas, aguas. Ahí están. Ahí está un tamborazo. Acá está fluyendo la gente para todos lados, miren. Mandé. ¿Cuándo va a andar transmitiendo en estos días? Porque una señora de allá donde yo vengo. Hola, hola. Hola. Dígame, dígame. Me regaló unas cremas para los niños de, hola, hola. Se me da que son de Guerrero. Sí, a los niños con piel de pescado. Sí. Y me dio una así, dije, y me las voy a traer ahorita, pero dije, no sé. Aquí voy a andar hoy y mañana. Sí. Sí. Bueno, me la... para traérmelas y a ver si lo miro. Claro que sí. Ya sabe, aquí ando. Ándele. Ándele. Adiós. Adiós. Gobiérnate. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Ya estamos aquí. Aquí está. Nombre de Dios Durango para el mundo. Compartan, nos estamos aleonando. ¿Qué, Chaguito? ¿Cómo anda? ¿Qué tal de brío? No, más o menos, poquillo. Oiga, dijo el meteorólogo que en la noche se va a venir la nieve por madres. ¿Con madres? Eso me da para arriba. Que se venga. Por más para llenar vasos, ¿verdad? No, y de que sea de la que sea. ¿Cómo andan? Ahorita lo vemos. Ya dijo, ¿al 100? ¿Cómo a qué horas vamos a empezar? Saludos allá a la gente de turismo de Nombre de Dios Durango para el mundo. Vamos a bigotarnos un buen mezcal. ¿Verdad? ¿Cómo andas? Sí. Oye, amigo.
nombre de Dios presente. Así es. Buenas ¿qué tardes. Traemos de nombre de Dios, viejo? Bueno, pues más que nada, la música, los mezcaleros del norte de nuestro bello municipio. Pues venir aquí a este municipio hermano de nombre de Dios a que conozcan lo que es bonito también nombre de Dios, ¿verdad? Bueno, pues vean nomás. Mejor mezcal, 50 mulas, Don Juan. Ahí está Don Juan, mire. Doña Blanquita. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Ay, batallando. Y nomás con el mezcal, Don Juan. Ay, Dios mío. Mejor mezcal, ahí lo tiene Don Juan. Él es Don Juan, es papá de la presidenta Nancy Vázquez, señora madre, señora Blanquita, sus hermanas acá están disfrutando, disfrutando. Y arriba el nombre de Dios, Durango. Y vámonos al huevón. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Cómo está bien? Aquí andamos. ¿Cómo anda el patrón? Juan Carlos no vino. Mande, ¿cómo está? Mande. Hoy no hizo hasta mañana y el domingo. Oiga esta canción. Fotográfica allá en la estación que tiene grande historia. Sí, sí, dos. A Los Ángeles, California, allá quién. Muy bien, ya está, estamos en vivo, ¿eh? Cata Morales, a Daisy, muchos saludos, que vengan a dar a la feria de Saludos a mis sobrinos, a Vanessa, a Jorge, de parte de su tía Lula. A ver, tú diles también, digamos, nomás me dan un cargado. A ver, manda el saludo. Saludos a ver, ¿a quién? A mi hermano Jorge Jesús, a mi hermana Vanessa. Ya, ya se le olvidaron. Se le olvidaron.
domingo 4 y estaremos cerrando ya los festejos de la Feria 2024. Pero antes vénganse a comprar un mezcal sombrerillo, un mezcal 50 mulas. No, sí, sí, se vino, pero yo estoy en el nombre de Dios. Ahorita no. Aquí estamos vendiendo los boletos para los alameños aquí en el Herradero. VIP está en por persona 1,000 varos. Más la bebida como 2,000 varos, 6 varos más o menos el VIP para los alameños. Tenemos otro pueblo mágico que también es Pino Zacatecas. Pino Zacatecas. La Tuna. ¿Ah? Mezcal también tenemos el mezcal de Pino Zacatecas, mi raza, así es que véngase. ¿Dónde acá? ¿Cómo andamos? La gente de nombre de Dios acá anda. Pues ya, oigan, saludos a la gente, ya a nuestros seguidores en Pino Zacatecas, pues vean las artesanías, vean el mezcal también. Pinos es un pueblo mágico. ¿Qué es lo más chido de Pinos, pariente? Pues todo. ¿Su gastronomía? ¿Qué es allá? Pinos, bueno, pues su tuna. Somos los principales productores de tuna en el estado y los terceros en el país. Somos también productores de mezcal. Tenemos hasta ahorita el registro más antiguo del estado de Zacatecas de destilación de mezcal desde 1621. Y bueno, pues hoy en día también estamos incursionando en el destilado de tuna. Destilado que está elaborado a base de tuna cristalina, de tuna rojo color o tuna amarillo plátano. Se fermenta y se destila como si fuera mezcal. Es una delicia. Una delicia. Ahí está para esos tomadores exigentes. Pues aquí está Pino Zacatecas. Vengan y aprovechen en este hermanamiento de pueblos mágicos. Yo sigo mi recorrer, sigo mi trajinar, sigo mi paipén. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo anda? Ahí es mi sobrino. Dielo, dielo. Dora, gobiérnate. ¿Qué te andas amigotando, Dora? Gorditas, Dora. Cocinamos con el corazón. Mira, otra, la tremenda. Ay, ay. Hola, hola. Dios nos bendiga. Ay, Prieta, Prieta. Es la Prieta. Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo se le andan pasando? Bien. Eso me da para arriba. Gracias. Ya nomás. Vámonos al huevón. Vámonos a volar. Mira, mi raza, yo les he hablado de lo que es el mejor mezcal a nivel nacional. Mezcal 50 mulas, el mejor mezcalero, Juan Carlos Vázquez. Estamos a sus órdenes. Reconocido en las altas gamas de los mezcaleros. Gracias a Dios. ¿Qué tenemos, mi Juan? Tenemos la mezcalina. Y la mezcalina. Ave María Purísima. Bueno, pues vamos a bigotarnos una mezcalina. Para que vengan y ustedes degusten del mejor mezcal. 50 mulas. Y sombreretillo. Aquí lo tenemos. Bueno, mi raza, pues a babear, desgraciados. A babear. Que se venga, que se arrime. A ver, hija. A ver, Malisky. Date, mija. A ver, mija. Mire. Es bien borracha, mija. Ahí está el pitirico. ¿Qué tal, hija? ¿Sabroso? Mira, sabroso. Una mezcalina deliciosa. Pues aquí estamos. ¿Qué tenemos? Ah, mire, mi gente, vamos a mostrar. Préstame una botella a mí, Juan Carlos. Yo les decía a mi gente, del 50 mulas, ¿cuál? Este es el 50 mulas. Y sobre todo, pueden entrarme los dos, hombre.
Vean, los mejores mezcales que hay a nivel nacional exportándose ya para Europa. Mezcal 50 mulas. Mezcal artesanal y orgánico, 100%. Mezcal artesanal y orgánico, que esto no lo tiene cualquiera, solamente se da con Juan Carlos Vázquez, Jorge Luis Quintero. Aquí está el mero jefe. Y se desmita porque siempre anda montando su mula, sí, oiga, en los coleaderos. No, también tenemos el afrodisíaco, el viagra natural. ¡Ay, Padre Santo! Me hace falta. No, a ver. Este lo curamos con Damiana, en luna llena. Y tiene que ver el movimiento del... Sí, tiene que ver desde que corta la hierba, en qué luna, en qué estado de la luna, y cómo se cura, para que no se descomponga, se no desbarate la hierba adentro. Tiene que ver mucho. Pues son recetas de los abuelos, ¿verdad? Pero este es el que dan buenos y sí. Resultados. Sí, pues tengo un montón de hijos. ¡Ay, no! Pues ahí está Juan Carlos Vázquez. Tenemos un recorrido pendiente sobre... para ver el proceso desde que se saca la piña, la estás deshojando. ¿Cómo se dice? Gordo Torres, 50 mulas. Mira, mi rey, el mejor mezcal. Si el mezcal te hace cruda, no es buen mezcal. La garantía de nosotros es que nomás no le revuelva dulce y no le hace cruda. Se levanta chiflando y aplaudiendo el otro día y almorzando toda madre. Y la mujer de buenas. ¡Ay! Eso es lo más importante, ¿verdad? Importante, sí, que la mujer esté buena. A ver, María, pues, ¿dónde lo puedo comprar? Estamos aquí ubicados. No se ve la tienda, el nombre de la tienda, ¿verdad? Productos artesanales, sobre el tío, aquí enfrente del banco BBVA. Aquí donde termina el portal este, mire. Déjenle, doy un paneo para que ustedes, frente al banco de las tres letras, o son cuatro. WBA. Gordo Torres, véngase, mi viejo. Este mezcal y mezcal sombretillo, garantizados. Él es el productor mezcalero de Abolengo. Cuarta generación de mi familia. Cuarta generación. ¿Quiere decir cuántos años? No, pues viene de mis abuelos, los papás de mis abuelos, mis tíos por parte materna y paterno. Todos en algún tiempo de la vida han estado involucrados en producir mezcal. Unos todavía siguen y otros ya no, pero todos hemos estado involucrados de una manera con lo que es el mezcal. Pues mezcal 50 mulas es garantía, sobre todo se le recomienda por las mañanas una copita para que le destape las arterias, le baje el colesterol. Si es mezcal 50 mulas, si es mezcal sombretillo, es lo mejor. Las personas que tienen diabetes lo acostumbran mucho, pero que esté limpio como este, en las mañanas. ¿Cómo se sabe que un mezcal esté limpio, viejón? Tú que eres mezcalero de Abolengo. El cordón y el sabor, más que nada el sabor, ¿verdad? Porque ya ahorita el cordón y la perla se la pueden hacer fácil con químicos, pero en este caso... pues más bien estamos hablando de lo que es el sabor, ¿verdad? Que traiga el ahumado, que traiga la nota maderable, los sabores herbales. O sea, incluso aquí en la botella, en las etiquetas, viene una nota de cata, ¿verdad? De un catador a nivel nacional. Cada lote que producimos nosotros lo mandamos catar con él y nos da la nota de cata él, ¿verdad? En este caso dice, cocción en horno cónico de piedra volcánica y leña de mezquite y huizache, molienda con hacha, fermentación en pilas enterradas de madera de sabino, destilación en caso y serpentín de cobre, maguey cenizo duranguensis, producido por el maestro mezcalero Juan Carlos Vázquez, alias el Camasutra de la Sierra. Entonces todo esto, lo que es la piedra, la cocción, la fermentación, es lo que le va a dar las notas, es lo que usted debe dar el buque aquí. Porque muchos le hacen, no, sí está bueno, no, usted debe darle la nota. Porque ha habido casos donde toman ya pues puro alcohol con agua y les da un mezcal bueno, y están tan acostumbrados a lo malo que cuando les da lo bueno, dicen, no, esto no está bueno. Pero no, ese trae todo el sabor del monte. Me están preguntando, Normita Rogero, dice Chaco, por favor pregúntale. ¿Cuánto cuesta el litro? Esta es una botella 3 cuartos, la tenemos en 650. ¿Botella 3 cuartos? 600 varos.
pues para que vea muchos, ay, que cuesta 150, no, mi hijo, no se equivoquen. No, esto es producción, esto a es puro pulso, a puro pulso. Artesanal, artesanal y orgánico. 100%. Nomás para que vean las 50 mulas. No, ve. No, mis respetos, yo he visto los recorridos que hace, cómo andan las allá en el monte. Pues de hecho ayer acabamos de llegar, oiga, duramos 2 días, 3 días bajando unas vacas. Pues haga de cuenta que aprovechamos toda la vuelta, vamos y vemos el maguey, las partes que ya están, donde vamos dejando la orilla. Pues haga de cuenta que nos sacamos de los arroyos, de los barrancos, o sea, es una chinga. Es una chinga, ¿cierto? Así mero. Sí. Hay que entendernos, pues ¿para qué andamos? Ay, que no, no, es una madriza. Sí, ¿ah? No es para estar produciendo, por decir, un lote de 10 toneladas, nosotros nos llevamos entre... más o menos unos 20 o 25 días para producir un mezcal bueno, que ya esté chorreando. ¡Sí, chavo! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya, ya te vi! ¡Saludos a la que me está grabando por detrás! ¡Ay, mija! ¿Qué me grabas si no tengo nada? ¡Gobiérnanse! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vénganse! ¿A cómo estábamos dando las mezcalinas? De 50 y 100. ¡Venga! ¡Aviente! ¡Abigótense una mezcalina! ¡Pues para que entren en calor! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! Como reglete. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Eso me da para arriba. Saludos. Gobiérnense. En este caso, ya, nosotros somos productores 100%. La gente se puede arrimar con nosotros con toda la confianza. No somos revendedores, no somos de que... ay, no, lo traigo de allá o una vinata está trabajando para mí. No. Nosotros lo estamos produciendo, nosotros estamos, sabemos lo que le estamos vendiendo. La garantía... 100%. Eso me da para arriba. Bueno, mi raza, pues ya ustedes observaron, es el mejor mezcal. Se los digo. Tenemos también vinos en qué? De membrillo. Las cremas. Sombretillo, pero mire. Con mezcal y pulpa 100% natural, no son colorantes. Si se fija aquí, pues asienta lo que es la pulpa, ¿verdad? Usted va a agarrar una crema que está pintada de un solo color, eso es un colorante artificial. Lo de nosotros es 100% pulpa, es artesanal. Como en este caso estamos el de mezcal con guayaba. Está más asentado. ¡Ey! Sí. Es la pulpa, o sea, es... La pulpa está sentada, ¿eh? Sí. No es colorante ni nada. ¡Ándele! Eso tiene que ver mucho. Otra cosa también muy importante que con nosotros... yo los curados que hago, los hago con hierbas. Tenemos de hierbanil, la damiana. En este caso somos los que manejamos más eso. Me han preguntado, ¿y por qué no le pones una alacrán a tu mezcal? Eso es más bien como venta. Yo no acostumbro poner animales muertos porque no le dan un... que en este caso el alacrán no da ningún beneficio. Nada más es comercialización. Es comercialización. Marketing. Yo en este caso, a un buen mezcal, ponerle un animal muerto, pues le dan su mano. Ni vivo tampoco. Lo único que se puede, que lo usan mucho como remedio, es con la víbora de cascabel. Esa mucha gente lo acostumbra, pero de ahí en más... otro animal muerto, no. Aquí está el mejor mezcalero a nivel nacional. Esto es para el mundo. Esto ha trascendido fronteras. El mezcal sombreretillo, mezcal de 50 mulas. Salud, señores. Salucita, a ver. A ver, Alonso, a ver, gobiérnense. Vámonos, pues. Ahí está, échenle. Bueno, pues ahí está, mi gente. Esto es para el mundo. Nosotros así cerramos. No puedo más.